Muy buenos días, futuristas. Bienvenidos a otro día en Praga con las Martínez. Mis queridos futuristas, yo soy Atenea Mar. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de esta ciudad en la que estamos. Praga es una de las ciudades imperiales de Europa. Nosotros vamos a visitar tres de las ciudades imperiales de Europa, que estas ciudades fueron las que estuvieron en algún momento dentro del Imperio Romano. Por eso son las ciudades imperiales. Praga incluso fue la capital del Imperio Romano en algún momento. Es magnífica esta ciudad. De verdad que nos ha encantado, nos ha parecido súper hermosa y nos la hemos pasado muy bien. La ciudad de Praga tiene tres áreas muy importantes. Una es el barrio viejo, que es donde nosotros nos estamos quedando, donde está la plaza vieja, donde está el reloj gastronómico, Malestrana, que está allá, que es donde está el castillo y donde fuimos ayer, que ya les enseñé un poquito. Y hoy vamos a ir al barrio nuevo, a estar en Nova, el barrio nuevo. Vamos para allá, les voy a ir enseñando todo lo que vamos viendo. Vamos caminando por el río Moldava. ¿Sí se llama Moldava? Sí, Moldava. Sí. Ahí vamos Moldava. Caminando hacia la Casa Danzante. Se supone que aquí en el camino nos la vamos a encontrar. Y vengo platicando a mi mamá sobre Praga y está muy padre lo que venía diciendo. Praga es muy bonito y las construcciones parecen castillos. Es muy, muy bonito, por eso se le llama la ciudad de las 100 torres, pero dice Georgina que ya tiene 400. Es o que, Karina, no sé quién me dijo de las dos. Es que uno de los guías dijo que a Praga se le conoce como la ciudad de las 100 torres, pero que actualmente son más de 400. Y sí, pues son tantas torres que realmente sí pareciera como si fueran castillos. Les presento el Teatro Nacional. Muy bonito. ¡Hijos, oigan! Sí está haciendo frío. Si quieren reírse un rato, pueden ir en este momento a mi Instagram y ver mis fotos de la Casa Danzante. Solo les voy a decir una cosa. Si quieren la típica foto en la que con su pie empuja la casa, les recomiendo dos cosas. Uno, traer un pantalón flojito. Y la otra, hacer un poco de ejercicio antes de venir a Praga. Digamos que no salió como esperaba. Nos encontramos un mercadito local y nos vamos a comprar un vinito caliente. Hay sin alcohol, mi mamá va a pedir sin alcohol. Mi mamá no toma nada. Yo pedí vino rosado caliente, en total fueron 195 coronas checas, pero nos van a regresar 100 cuando regresemos los vasitos. O sea, el vaso te lo rentan. Salud. Salud. Los precios aquí en Praga son bastante similares a los precios en México y la moneda también es bastante parecida. Compramos unas nuecesitas y nos costaron 100 gramos 86 pesos. O sea, realmente sí sería un precio que podrías encontrar en México. Estamos subiendo a la fortaleza Vizera. Pues así se lee. Hay un castillo, hay un cementerio y hay escalones. Este castillo se construyó en el siglo X y se utilizó en el siglo XI y XII. No es de las principales atracciones de Praga, pero es un lugar muy bonito, con jardines, con áreas verdes, y se recomienda si tienes como varios días en Praga. Su nombre es Castillo Vizerar y al parecer significa castillo en las alturas. Dice Google Translator que se pronuncia Vizerat. Vizerat. Vizerat, al parecer. Y tiene impresionantes vistas, de verdad que súper bonita la vista desde acá. Aquí está como un mapa de lo que se ve desde de aquí. De lo que se ve desde aquí, cuéntales tú. Este que está aquí enfrente, que se llama Castillo de Santa Yana Nascalce, algo así. Que es ese amarillito que se ve ahí. Luego el castillo de San Apolinar, que es aquel que se le ve la punta.
está como con un kiosquito. Luego de este lado está el puente de Carlos. Es el Nosquelimos. Junto con esto. Ajá. Que es como esa cúpula que se ve ahí. Este que debe ser donde estamos nosotros, ¿no? No sé, a ver. Ninguno se parece. Es ese de ahí. Pues es que se parece. Es esa torrecita flaquita es de ahí. Es este chiquito que está aquí. Y luego esta iglesia. Que es la de San Nicolás, parece, o Miculace. Que es ese que tiene las dos torrecitas. Dos puntas. Dos puntas. Y luego este, que es el castillo, que es el que se ve ahí al fondo. La iglesia de San Pedro y San Pablo no dejan entrar turistas. No sé si nunca o solo ahorita porque hay algo especial. Son como 2 kilómetros de distancia entre el barrio viejo y el barrio nuevo si caminas por el río, así que el regreso lo vamos a hacer en tranvía. Vamos a ver si compramos, si vamos a tomarlo bien porque pues está en checo. Aquí están las máquinas en las que compras los boletos. Esto solo acepta monedas y tarjetas. Creo que creo que es la tarjeta como de... O sea, cuando ya tienes una tarjeta para estar usando continuamente el metro. Creo que solo no acepta billetes, pues. Y pues, deseenos suerte. Nos costó 24 coronas el boleto y es válido por media hora, así que si nos equivocamos, pues podríamos tratar de tomar otro. Estoy muy orgullosa de nosotras porque sí llegamos a donde queríamos. Ahora vamos a comer. Vamos a comer en uno de los lugares que están más recomendados en todos lados, en los blogs, en TripAdvisor. No veníamos para acá, pero el lugar a donde íbamos está en remodelación. Igual les voy a dejar la fachada del lugar por si más adelante quieren ir. Me lo recomendaron muchísimo ese lugar. Vamos a comer en este lugar que se llama Local. Local con K. Preferentemente hagan reservación porque cuando llegamos tuvimos que anotarnos en la lista de espera. No esperamos mucho tiempo, pero igual, hagan reservación. Me pedí conejo con champiñones. Mi mamá se pidió pollito con champiñones. Y Karina se pidió una sopita. Aquí usan acompañar la comida con unos panecitos que le llaman dumplings. Bueno, en inglés serían como dumplings. Había pedido unos como normales y me dijeron que me recomendaban más los de papa. Así que pedí los de papa, a ver qué tal. Pues muy bueno el lugar, nos gustó, los platos son abundantes, el sabor es bastante sustancioso y los precios están bien. Así que si nos gustó, sí lo recomendamos. Pues ha sido todo por el día de hoy. Vamos a aprovechar lo que resta del día para descansar. Mañana es nuestro último día en Praga, así que no se pierdan el último video de esta serie y continuamos con un siguiente país. Les mando un gran beso. Chao.